Hola, ¿cómo van? Espero se encuentren muy bien de salud. En esta oportunidad te traigo un laboratorio práctico utilizando la plataforma DevNet, ¿sí? Sandbox DevNet, para configurar un router, ¿sí? Desde esa plataforma. Voy a utilizar un cliente SSH que tiene Windows. Una vez instalado, voy a utilizar el símbolo del sistema como cliente SSH y también PowerShell para la configuración del dispositivo, ¿sí? En este caso, el router Cisco de DNEP. Ya no es excusa para no practicar configuración de router y switches, ¿sí? Recordemos que esta plataforma de DNEP tiene como unos router y switches en la nube, ¿sí? Para uso abierto, ¿sí? Con cuentas de Gmail y cuentas también de Facebook y cuentas de NetAcad, ¿sí? Entonces, simplemente con entrar a la plataforma, ya te voy a decir cómo, y vamos a instalar el cliente SSH, ¿sí? En este caso no voy a utilizar PuTTY, que es el cliente SSH que uso yo. Simplemente es instalar un OpenSSH, ¿sí? Un cliente OpenSSH que tiene Windows. Ya te voy a decir cómo. Lo primero que tienes que hacer, ¿sí? Es entrar a developer.cisco.com. Una vez ahí, en esta parte que aparece acá, que te aparece el login, le das clic y te dice que te loguees, puede ser con cuentas de Cisco, NetAcad, de Gmail y de Facebook también, ¿sí? Entre otras también que aparecen. Una vez te loguees, entras a esta parte, ¿sí? En esta parte buscas donde dice Sandbox, ¿sí? Que aparece como en la mitad, ¿sí? Vamos a irnos a la parte, a la ventana anterior. Te va a llevar aquí, una vez te logues. Aquí aparece Sandbox. Sí, nos vamos a Sandbox. Aquí en Sandbox le das aquí en iniciar con Sandbox. Y aquí en iniciar con Sandbox ya te aparecen muchos dispositivos que están como en la nube. Unos con reserva para hacer reserva y otros siempre están como disponibles, ¿sí? Entonces me voy a la categoría de networking. Y aquí hay, en este caso voy a utilizar XE, que es un router Cisco, y miro este que está siempre disponible, ¿sí? Este que aparece acá. Vamos a abrirlo. Le damos clic ahí. Y aquí mira que parece que este laboratorio no requiere reserva, ¿sí? Reserva no requerida. Entonces ya está siempre disponible. Este es el dispositivo, ¿sí? Así lo vemos, este que aparece acá. Y sirve para practicar, ¿sí? A veces no tenemos un router de estos de Cisco, ¿sí? Avanzados de última generación. Y queremos de pronto, porque no tienes de pronto el packet tracer tampoco instalado, para hacer prácticas de comandos, puedes utilizar esta herramienta, ¿sí? Este DevNet. Simplemente es tener internet, ¿sí? Y una cuenta de Gmail. O de NetAcad. El resto ya lo tienes en tu computadora, ¿sí? Aquí tenemos unas credenciales. Estas credenciales, por ejemplo, cómo se llama el host, en este caso es este nombre largo que está acá, ¿sí? El puerto por defecto SSH es 22, pero el equipo está configurado con el puerto 8181, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo presente para hacer el laboratorio, ¿sí? La conexión que vamos a hacer. Este es el nombre de usuario, ¿sí? Developer, y la contraseña es esta que aparece acá, ¿sí? Son credenciales de autenticación que tiene este laboratorio para que tú lo uses, ¿sí? Este dispositivo que está alojado en la plataforma DevNet. Una vez ya sabemos cómo entrar acá, ¿sí? Lo tienes aquí abierto. Ahora sí, vamos a irnos a instalar el cliente SSH. Te vas a configuración de Windows, ¿sí? Todos saben irse a la configuración de Windows. Nos vamos a aplicaciones. Vamos a irnos a características opcionales. Aquí en características opcionales, si tú miras aquí, aquí dice cliente OpenSSH y también tiene un servidor OpenSSH. Sí, tiene el cliente y el servidor, es decir, ya yo los tengo instalados. ¿Sí? ¿Cómo lo instalas tú? Te vas aquí a agregar una característica y aquí lo buscas, ¿sí? SSH.
Ya yo lo tengo instalado, entonces tú lo buscas y te aparece. Una vez te aparece, le das instalar. Mira que aquí está el botón, ¿sí? Aquí abajo aparece instalar y instalas la. Puedes instalar el cliente OpenSSH o el servidor OpenSSH. Eso, puedes escribir aquí también servidor OpenSSH. Entonces, para que lo encuentre y simplemente le das instalar. Una vez instalado, ¿sí? Entras y te aparece así como me parece a mí, ¿sí? Te aparece como aparece. Una vez haces eso, lo que voy a hacer es, vamos, me dirijo aquí al CMD. Mira que estoy en el símbolo del sistema. Una vez estoy en el símbolo del sistema, lo que voy a hacer es yo entrar a ese dispositivo que está en la nube, ¿sí? De Cisco, de Dennet, ¿sí? En la plataforma de Dennet, y voy a darle este comando, ¿sí? SSH menos P 8181, ese menos P de puerto y menos L de login, ¿sí? En este caso es como el nombre de usuario, que es developer. Mira que aquí aparece developer. Y una vez ahí viene ya el nombre del host, que es este que aparece acá. Vamos a copiarlo. Copiar. Y le voy a dar pegar acá. ¿Sí? Ahí está. Voy a darle enter. ¿Sí? Mira los comandos que usé. SSH, porque ya tengo el cliente SSH instalado. Menos P hace alocución al puerto que voy a usar. ¿Sí? En este caso el puerto por defecto es 22 para SSH, pero el dispositivo tiene configurado el puerto 8181. Mira, mira que aquí nos dice en la plataforma, ¿sí? Menos L de login, ¿sí? El nombre de usuario en este caso es el developer, y el nombre del host, que es este que aparece acá. Le doy enter. Vamos a darle enter. A pegarlo otra vez. Voy a escribirlo acá, así, para ver. XE MG MT guión Cisco.com. Desconocido, de pronto se cayó la conexión con este. Vamos a cerrar aquí este. Yo tenía este abierto acá, sí, el mismo. Sí, aquí está, sino que lo tenía abierto dos veces. Vamos a, pronto era por eso. Vamos a darle otra vez. No puede resolver el hostname, dice ahí. Aquí es .cisco.com, sí. Hay que estar pendiente con ese. Ahora sí. Password, sí. Cisco 12345. Y mira que aquí aparece, sí. Estoy dentro del dispositivo. ¿Sí? Show Start. Aquí aparece el dispositivo. Entonces, como podemos ver, estoy dentro de router, sí, mira, aquí estoy dentro de router. Y como te dije, es un router CSR 1000, ¿sí? Puedo ya, como estoy aquí en la consola, ¿sí? De router, puedo practicar los comandos, ¿sí? Por eso están estos routers ahí, ¿sí? Alojados en esta plataforma para que tú practiques. En este caso yo voy a practicar con un comando, ¿sí? Voy a colocarle un banner. Banner login. Voy a colocarle solo personal autorizado. ND y WR para guardar.
Mira que configuré el banner login, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a entrar por PowerShell, ¿sí? Para que vean tan bien que se puede. Entonces, exit, voy a salir de acá. CLS. Y aquí tengo PowerShell abierto. El comando es el mismo, ¿sí? Ya lo tengo digitado, pero es el mismo, ¿sí? SSH-P 8181, que es el puerto. Menos L de login, ese es el nombre de usuario. Y este es el nombre del host, en este caso iOS-XE-MGMT.cisco.com. No me había entrado al principio porque tenía un guión acá, ¿sí? Era .cisco.com, ya tenía guión. ¿Sí? Ahí está bien. Simplemente vamos a darle enter y mira lo que aparece ahí. ¿Sí? Solo personal autorizado, es decir, lo que acabo yo de configurar, ¿sí? A través del símbolo del sistema. Acá aparece, simplemente vamos a entrar con las credenciales del password, ¿sí? Y ahí estamos. ¿Sí? Ahí estoy en el dispositivo. ¿Sí? Show start. Y miremos entonces que aquí aparece el banner, ¿sí? Aparece el banner que yo configuré. ¿Sí? Mira que aquí aparece, ¿sí? El banner que acabo de configurar. Entonces, no hay ya excusa para no estudiar Cisco. Te recuerdo que tengo acá no solo este router, también está lo de router XR, ¿sí? Este es el router XE, este que aparece acá, ¿sí? Y también está el router XR, ¿sí? Y también aparece un switch Nexus de nueva generación, ¿sí? Así como estos routers que son como de última generación. Ya no hay excusa. No tengo el PUT instalado, no importa, instalo el cliente OpenSSH que tiene Windows, ¿sí? Y entro simplemente con una cuenta de Gmail o de Netacad, ¿sí? O de Facebook a esa plataforma de Cisco, ¿sí? Cisco Dennet, para hacer los laboratorios y ¿sí? las prácticas de comandos. Puedes configurar las interfaces también. Si miramos en este router, Show IP Interface Brief, ¿sí? Mira que tengo unas IP. Para hacer la prueba, yo puedo configurar otras IP. ¿Sí? Puedo configurar IPv6 también. Entonces puedes acceder, ¿sí? Remotamente por SSH, ¿sí? A ese router, ¿sí? Que tiene Cisco, o a esos routers que tiene Cisco disponible o siempre disponible, y a los switches Nexus también. Entonces, a practicar se dijo, ¿sí? Ya con estos conocimientos ya sabes cómo entrar y simplemente a practicar. Listo. Si te gustó el video, sí, te invito a que te suscribas a mi canal Aprende TI Network, ¿sí? O Miguel Ángel Medina también me encuentras. Si ¿sí? Suscribirse a mi canal. Acá sí tengo otros videos ya avanzados, sí, de cómo se configuran estos routers, pero con Python, ¿sí? A través de Visual Studio Code, ¿sí? Y hay también muchos videos interesantes. Te invito a que te unas a esta academia de carácter pública, libre y abierta de conocimiento, aprendizaje continuo, ¿sí? Cuídense mucho, que pasen bien.